El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido bien a darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como aquellos que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y al acercarse les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración del alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: Mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y a beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Hemos tenido en los últimos domingos enseñanzas prácticas de Jesús sobre la manera como viven los discípulos, sobre la manera como viven los creyentes.
Nos ha hablado de la oración hace como 15 días. Hace 8 días nos habló de la manera como debemos manejar los bienes. Y hoy nos hace como una enseñanza un poco extraña, porque a veces los creyentes nos adormecemos, como que caemos en un aletargamiento. Los primeros cristianos pensaban que Jesús regresaría pronto, que era inminente la segunda venida de Jesús. Y como eso se fue posponiendo, empezaron unos como a desanimarse, a perder el entusiasmo, a perder el ánimo, a perder la alegría en el Señor. Y esta enseñanza de Jesús que ellos recuerdan es cómo debemos vivir los creyentes la vida diaria como hijos de Dios. Y habla muy concretamente en el día de hoy de esto. Estén preparados. No se duerman, como a veces uno viene a dormir a la misa. No se duerman. Esto es, a veces uno baja la guardia. A veces uno se adormece. Y entendieron muy bien los discípulos que el Señor llegaría de un momento a otro, inclusive entendiendo que la muerte nos sorprendería de un momento a otro a todos, y que la muerte será el encuentro definitivo con el Señor. Por lo tanto, ¿cómo vivir hasta el día en que el Señor me llame a su presencia? ¿Cómo vivir? Y en el mensaje de hoy hay una palabra muy clara. No te duermas. No te dejes llevar por el montón. Resiste. No te dejes llevar por las circunstancias. Mantente despierto. Mantente despierta. Que las circunstancias no te lleven a un adormecimiento, a una flojera, a una pereza, sino que estemos despiertos. Porque uno cree que va a ser eterno. Uno vive como si fuera a ser eterno. Recuerdo a mi mamá, que murió hace ya 6 años y medio. Y mi mamá, cuando uno se despedía así, como de afán, a la carrera, sin importar, chao, chao. Mi mamá le decía, un momentico, mijo, venga, venga. ¿Y qué tal? Decía mi mamá, que este fuera el último saludo o la última despedida. Y nos decía mi mamá a sus hijos, despidámonos, como si fuera el último saludo que nos diéramos, la última despedida que nos diéramos. Entonces le tocaba a uno despedirse, devolverse, abrazarla, darle pico y darle plata. Ahí sí, váyanse, mijo, tranquilo, no se preocupe, ya se puede ir, chao. Pero me parecía tan bonito cuando mi mamá nos decía, mijos, despídanse como si fuera la última despedida. Y es que, amigos, uno por el afán de la vida cree que va a tener toda la vida para amar, para despedir, para saludar, para querer, para tener detalles bonitos. Tal vez yo les conté a ustedes, hablando de mi casa hoy, se me alborotó la vena familiar, que a mi papá le encantaba llevarle flores a mi mamá. Y le llevaba rosas amarillas, yo no sé por qué, siempre eran rosas amarillas.
Tanto que en la entrada de mi casa tenemos una foto del matrimonio de ellos dos, que ya murieron, y tenemos una imagencita de la Pietà, que cuando llegaron los restos de mi padre, que lo cremamos, la funeraria nos dio una imagen de la Pietà. Y siempre hay allí una velita encendida, que cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es prender esa velita. Y siempre tenemos flores amarillas, rosas amarillas. Y mi papá se le aparecía a mi mamá y le decía, y mi papá se aparecía a mi mamá y le llevaba flores amarillas, y mi mamá le decía, yo no tengo hoy ganas de nada. No crea que me va a comprar con unas rosas amarillas. Y mi papá le decía, es que yo no quiero nada hoy, yo solo quiero decirte que te quiero. Porque a veces perdemos la capacidad de la gratuidad en el amor. A veces creemos que si te doy un detalle es porque estoy esperando que me des algo más. A veces pensamos que la vida va a ser eterna, y no es eterna. No es eterna. En estos días se murió el que cantaba que nadie es eterno en el mundo, y él también se murió. Y es que ninguno es eterno, pero uno vive como si uno fuera a ser eterno. Uno administra los bienes como si los fuera a tener siempre, o uno se despide de la gente que ama como si supiera que los va a volver a ver. Y usted y yo salimos de la casa y no sabemos si volvemos. No sabemos si volvemos. Por eso el Evangelio de hoy es muy claro. No te duermas, no te duermas, porque uno se va durmiendo, uno va cayendo en un aletargamiento, uno va dejando que uno comienza, sobre todo después de cierta edad, a vegetar, a dejar que las cosas ocurran. Y hoy el Evangelio nos dice en el fondo, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y dónde está tu tesoro? Si el tesoro tuyo y mío está en la plata, todos los días está revisando cuánto te dio de interés ayer el banco o cuánto te quitó. Si el tesoro tuyo y mío está en el placer, todos los días cuando vayas al gimnasio te vas a mirar si te salió aquí un músculo. Y todos los días hace 2 horas para sacar un músculo aquí. Y después se come un sancocho y encima del músculo le sale un gordito. Uno se preocupa. Sí, hay que cuidarse. Pero ¿dónde está tu tesoro? Es la enseñanza del Evangelio hoy. ¿Dónde está tu tesoro? Y hoy nos dice el Señor, porque donde está ese tesoro, está tu corazón. Es decir, donde tienes lo fundamental, a eso le metes fuerza, a eso le das lo mejor. No le gastas tiempo a lo que no te interesa, como uno hace o con los amigos o con lo que sea. Es que estoy muy ocupado. No, no estás muy ocupado, no te interesa. Cuando uno tiene su corazón en lo fundamental, le saca tiempo. Le saca tiempo. Y ahorita aquí hay un hermano de Maús que chicaneamos el uno al otro cuántos kilómetros montamos en bicicleta. Y yo llegué ahorita y le dije, hoy monté 38. Y él me dijo, yo ayer 110. Y yo, dale Señor el descanso eterno. Es mejor no compararse con los que son más fuertes que uno. ¿Dónde está tu tesoro? Y allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso el Evangelio de hoy, tan bonito, nos dice, no te dejes enredar por las cosas de la vida. Vive más libre, vive más feliz. Vive más libre, vive más feliz. Vive el presente. No saben mañana qué será.
No saben mañana qué será. No pierdas, está de fondo el Evangelio. No pierdas oportunidades maravillosas hoy para vivir lo que no sabes si mañana lo podrás vivir. Y no postergues. No postergues nada. Porque cuando uno posterga, especialmente en el amor, uno no sabe lo que será. El día que yo enterré a mi mamá, mis amigos me decían: una cosa sí te tenemos que decir, que no tenés que tener ni una pizca de remordimiento, porque no conocemos una persona que haya cuidado más a la mamá que como vos la cuidaste. Y eso implicaba para mí renuncias a muchas cosas. Pero hermanos, cuando uno ama, hasta la renuncia sabe buena. Cuando uno ama, hasta la renuncia sabe sabroso. Bueno, a propósito de sabroso, que están diciendo que a partir de hoy es que vamos a vivir sabroso. Yo no sé. Eso dicen. Veremos. Óiganme, amigos. Cuando uno ama, entonces hasta la renuncia sabe bueno. Porque el amor le da gusto a todo. Por eso el Señor hoy está diciendo tan bellamente en su palabra: hey, mantén la cintura ceñida. Es decir, está siempre armado, disponible. No te dejes llevar de la monotonía. Mantente despierto. Pidámosle al Señor, mis amigos, que podamos vivir ustedes y yo hoy así. Me gustaría a veces vivir así. No es fácil. El hecho de que yo sea cura y que hable de eso también me cuesta. Pero por lo menos tenemos el ideal. Hay otros que ni el ideal tienen. Y hay momentos de la vida donde uno hasta los ideales los pierde. Cuando uno tiene ideales, lucha por ellos. Cuando no los tiene, pues ni siquiera hay lucha. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Así dice el Señor. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde lo estás poniendo? Y donde pones tu tesoro, allí irá tu corazón. Hermanos, yo quisiera que hoy ustedes y yo hiciéramos una oración, diciéndole al Señor: enséñame a vivir y enséñame a amar, y que yo no gaste tiempo en cosas que no valen la pena, y que yo sea capaz de despedirme de los míos y de saludarlos como si fuera la última vez. Yo a veces medio molesto a la gente y le digo: no, que voy a ir al entierro de mi mamá que vive lejísimos. ¿Y cuánto hace que no la ves? 6 años. ¿Y para qué vas a ir a ver un cajón? Ya, ¿para qué? Es ahora. Amigos y amigas, oremos al Señor. Cerremos nuestros ojos, pongamos nuestras manos en actitud de oración y cantemos y oremos. Solamente una cosa quiero pedirte, Señor, en este día tan bonito que nos has dado. Señor, yo quiero poner mi corazón en ti. Yo quiero poner mi corazón en la gente que me rodea. Yo quiero poner mi corazón en las cosas bonitas. Señor, yo quiero poner mi corazón en lo fundamental. Hoy, Señor, quiero pedirte una sola cosa. Yo quiero vivir intensamente el momento que tengo, dando lo mejor de mí mismo a los demás, sin esperar mucho a cambio. Dame, Señor, capacidad de amar, de servir, de tener la cintura ceñida, disponible para salir, ayudar, a dar la mano. Señor, en este momento quiero pedirte,
que me des una alegría inmensa, que me des ganas de vivir, que quite de mí en este momento, Señor, toda desidia, toda cartera, toda pereza, toda maluquera, todo aquello que me quita ganas de seguir adelante, que quite de mí todo lo malo. Quita, Señor, de mí todo aquello que me quita fuerzas y dame, Señor, ganas de vivir. Dame, Señor, entusiasmo. Dame, Señor, ánimo. Dame, Señor, fuerzas. Dame, Señor, alegría en la vida. Dame capacidad de amar. Dame capacidad de entrega. Dame, Señor, capacidad de dar lo mejor de mí mismo a los demás. Bendíceme, Señor, bendíceme. Protégeme, cuídame. Dame alegría, dame paz, dame felicidad. Dame bendición, dame fortaleza. Dame bendiciones, Señor, en este día. Bendíceme, Señor, y bendice nuestra patria. Hoy iniciamos, Señor, una etapa de un nuevo gobierno. Bendice, Señor, nuestros gobernantes. Bendíceles, Señor, protégelos, cuídales, dale sabiduría. Bendícenos a todos, Señor, bendícenos a todos. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.